cogéis los recursos, ¿no? Y... El presidente del PP de Ceuta, Juan Vivas, ha participado este miércoles en una reunión del comité de dirección de su partido para perfilar el programa electoral con el que concurrirá a los comicios del próximo 28 de mayo. Nuestro objetivo es que esto sea una precampaña, una campaña electoral con espíritu constructivo. Ese es el enfoque con el que nosotros afrontamos esta carrera hacia las elecciones de mayo y esperamos e invitamos al resto de formaciones políticas a que esa sea la forma de intervenir, que confrontemos sobre ideas, sobre proyectos, sobre gestión, sobre equipos, pero que no convirtamos esto en un ring, que no convirtamos esto en un campo de batalla, que no extrapolemos el agrio debate que se ha ido produciendo en la Asamblea en los últimos años en la campaña electoral. Su coordinador general, Guillermo Martínez, ha deseado que la campaña venga marcada por el debate de propuestas y no por la crispación que ha caracterizado la presente legislatura en la Asamblea. Martínez ha alabado al nuevo comité de dirección del partido, del que forma parte junto al propio Vivas, Bell y los vicesecretarios Malika Alal, Faisal Hamed, Cleopatra Errecaina, Tamara Guerrero y Rafael Martínez. En estos momentos lo que estamos elaborando son los programas electorales, estamos elaborando nuestras propuestas de actuación, nuestro objetivo es intentar llegar al máximo posible de ciudadanos, de sectores, intentar escuchar al máximo posible de ceutíes que quieran aportarnos, que quieran sugerirnos, que quieran criticarnos también, porque reconocemos que después de 20 años de gobierno hay cosas que probablemente sean sensiblemente mejorables, aunque también entendemos que legítimamente aspiramos a revalidar la mayoría porque el balance de gestión de los 20 años de gobierno de Juan Vivas aporta muchas más cosas positivas que negativas, ¿no? El PP no presentará su lista completa hasta después de Semana Santa, aunque Martínez se ha vuelto a congratular porque Vivas haya aceptado seguir al frente del equipo. Es una persona que tiene la vida resuelta, que se podría ir a su casa tranquilamente y dedicarse, bueno, porque lo tiene merecido, a estar con su familia y a su tiempo libre y a su ocio. Sin embargo, en un plus de responsabilidad, ha querido volver a encabezar la candidatura del Partido Popular, ¿no? Como digo, ese gesto yo creo que le honra y nosotros en el Partido Popular estamos muy orgullosos de que quiera seguir encabezando nuestra lista para las elecciones autonómicas y municipales, pero alrededor siempre habrá un equipo como lo ha habido siempre, ¿no? Desde que comenzó, obviamente, nadie puede hacer lo que se ha hecho en Ceuta unilateralmente, necesitas personas que te apoyen y bueno, pues en ese equipo contará con personas solventes y fiables dentro del Partido Popular.